Buenas tardes. ¿Cómo están? Déjame fijo ya. Estaba viendo a ver si ya se había subido el video, pero ya. Ya se subió. Muchachos, ¿qué día creen que es hoy? Viernes. Y el cuerpo lo sabe. Viernes, pero toca trabajar, muchachos. Toca trabajar. Ya me enchiné la pestaña. Y ya estoy haciendo de comer. Hace rato puse a cocer pollo. Y se ve. Ya lo estoy aquí dorando. Aquí. Nada más que quiero que quede todo así bien. Bien doradito. Por eso lo tengo como a fuego lento. Y ahorita me voy a hacer una salsita rápida. Así nada más. No la voy a hacer tan picosa. Y sí, para taquear. Acá me habían sobrado arroz blanco y frijoles. Y frijoles. Y bueno, muchachos, eso es lo que vamos a comer ahorita. Tengo... ¿Cuánto tiempo? Casi dos horas para comer. Ay, pensé que ya se había parado la lavadora. Tengo lavando unas cobijitas. Y sí. Lo bueno que acá no está tan mugroso, muchachos. Y no he podido ir a comprar el líquido para limpiar los vidrios. Yo creo que ya está el domingo. No está hasta espanta. Pienso que no se quiere. De repente no hace ruido. Ok, entonces sí, muchachos, les digo, déjenme seguir avanzando acá. Ahorita mi viejo lavó los trastes. Y sí, ya voy a ir tirando poco a poco estas garras de la cocina. Voy a usar las que ya tengo limpias. Y ya cuando ya se ensucian, ya no las voy a lavar. Ya las voy a tirar. Estas. Voy a sacar las vitaminas también. Porque no sé si echarlas en el... En este, como para ponerlos en la mesa. Para que sea como más fácil, pero siento que se me van a como empezar a poner duras. Entonces, pues no. Lo voy a dejar aquí para que cada quien vaya agarrando sus dos vitaminas que nos toca. Incluyéndome a mí, que tampoco las he agarrado. Les digo, ya, me levanté. ¿A qué horas me levanté? A las 7:30. Porque esta semana las niñas no tenían escuela jueves, viernes y el lunes tampoco. Entonces es jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, hasta el martes van. Y sí, muchachos, entonces me levanté un poquito más tarde. Pero lo bueno que edité un video, ya lo subí, pero eso lo van a ver hasta mañana sábado, si Dios nos da licencia. Y sí, pues ya, ahorita así es como andamos. Aquí andamos haciendo de comer para antes de que me vaya al trabajo. También ahorita voy a sacar más pollo para mañana. Mañana que entramos más temprano. Pañalona, te queremos.
Hola, hola, muchachones, muchachones. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Venimos aquí a esta tienda que nos recomendó mi cuñada. Sí, sí, quedé bien. A ver qué tal. Es una tienda donde, pues no les sabré decir porque es primera vez que vengo yo también. Pero vamos a ver qué tal. A ver. Sí. Esta de acá. Ya salimos. Ahí va. A ver, allá atrás, allá atrás. Ahorita allá en la casa les enseño qué agarramos. ¿Y tú qué traes el dedo todo pintado?
sí agarré unas palomitas, a ver qué tal. Allá en la casa les enseño, muchachas. Les enseño, porque aquí como que no es el momento ni el lugar. A ver. A ver, ten primero. Y luego... No. Luego tengo dos cortaditas acá. Mira, dos cortaditas. Me va a arder. Me va a arder. ¿Sí están malas? Popcorn extra. Miren, agarramos una caja de estas palomitas. ¿Cuántas trae? ¿Como 15? ¿20? I could taste the popcorn. Yo también, I could taste it. Están buenas y nada más tienen 110 calorías. Voy a agarrar otra, ve por una. ¿No? Voy en otra. Como otra bolsita para Tania. Ahí, por ahí no alcanza. Ahí. ¿Tú quieres una? No, madre. De aquí te doy. De acá le agarra a Tania. Okay. Creo que sí se llega sin mapa. ¿Ya no necesitamos nada de afuera? Para agarrarlo de una vez. De una vez. Miren, esa es la tienda, muchachos. ¿Y tiene el sign? Ahí en la puerta lo tiene. Crazy Deals. Ahí estábamos metidas. Traté de enseñarles ahí un poquito cómo estaba adentro. Son como puras cajas, como contenedores grandes. Así. Tienen como unos... Ay, no sé. Unos 20 contenedores de esos. Y... tienen diferentes cosas adentro, no todas tienen lo mismo. Son como cosas que regresan de Amazon o de otras tiendas y las tienen ahí más baratas. Y cada día tienen un precio diferente. Como hoy es domingo, hoy tenían todo a 4. Todo, cada cosa la tenían a $4. Va peleando, ¿eh? Qué ricas son estas. Sí, ¿verdad? Yo vi una señora que llevaba otra caja de estas. ¿Eh? Pero más grande. Los miércoles, no. Los domingos, hoy. Tienen todo a 4. Domingo. El lunes a 3. Martes a 2. Y el miércoles a $1 todo. El viernes $8 todo. Y el sábado $6 todo. Fíjate si no viene carro, madre. No. Y así cada día de la semana tienen precios diferentes. ¿Qué tal? ¿Tan buena se va? Con sal. Y aceite de coco. Nada más que no sé cuántas bolsas traen. Sal de las Himalayas. ¿Están ricas? Bueno, no las voy a sacar todas, pero son estas. Ahorita las voy a poner allá, arriba del refri.
Entonces agarré esto a 4. Todo lo que les enseñe va a ser de $4. Ok. Todo va a ser $4 porque pues todo valía $4 hoy. ¿Quién crees que agarró este? De tus hijas. Tania. Uh-huh. ¿Es puro póster o si tiene el disco? No, es el disco. Mira. Trae dos discos. Ándale, ya se lo descompuse. Este. Ahora le vas a tener que agarrar la consola. Bueno, este se agarró Tania. Lo vio y dijo que lo quería. Este. Ahora. Agarré este paquete de vasos, platos grandes, platos chiquitos, servilletas, tenedores, cucharas, cuchillos de, pues como de cumpleaños, pues. Y sí, nada más para que estén ahí, porque luego, ya ven que luego ahí hacemos nuestras pequeñas decoraciones de cumpleaños. Entonces, para que estuvieran pues allí. Brianna agarró este, ya está abierto, porque ella lo abrió, estaba nuevo, pero ella lo abrió y sí, se agarró este, Brianna. Estos arbolitos de madera, son dos, miren. Este también, pues a 4, ¿verdad? Se me hicieron bonitos. A 4. ¿Qué más? Estos lapiceros. Que le faltan 2. Pero pues, ya ni modo. Estaban ahí todos revueltos entre las cajas. Así están de finitos, miren. Este, son, ¿qué? ¿Cuántos son en total? 2, 4, 6, 8, 10, 12, pero le faltan 2. Oh, miren, no todos son iguales. Yo pensé que todos eran iguales, pero miren, acá están estos así. Bueno. Y, ¿se acuerdan la repisa que les dije que quería poner allá arriba del refri? Me encontré esta. Y es negra. Mira. Es negra y es de fierro. Nada más que así la tengo que armar. Así la tengo. Lo bueno es que aquí trae todo. Mira, traen sus 3 piezas. Y sus tornillitos para ensamblarla. Ok. Mire. A ver. Pues armémosla. Aquí no trae un manual. No trae el manual. A ver. Lo voy a bajar como por la pura foto. Como por la pura foto. A ver. A ver si. Si me sale.
Ándale, papá. Mira. Me gustó. Me gustó. Por $4, miren. Y les digo que es de fierro. ¿Qué tal lo pongo acá? No, ¿verdad? No, ahí como que sí, como que no. No, no, no. Se ve muy, muy bultuoso. Voy a tener que. A ver. Voy a tener que quitar esto de aquí. Voy a tener que quitar esto y poner este. Ándale, papá. Ándale. Pero ya esta no me gusta. ¿Qué tal le ponemos una más bajita? Nah. ¿Qué tal si seguimos montando hasta acá arriba? ¿Así? A ver. Pues así como que podría ser. La vamos a dejar así por lo mientras. Por lo mientras. Y en esa vamos a poner estas. Bueno, así las dejé, las cambié estas así. Pues por lo mientras así que se queden, muchachos, les digo. Pero me gustó la basecita esta. Está bien conveniente. Y puede ser pues para cualquier cosa, no nada más como ahí donde la puse. Puede ser para otras cosas también, para la cocina, así. Lo bueno que me dieron una bolsa grande para ahorita echar toda esta basura. Esta se me hizo bien también. Esta la voy a alzar ahí en la cocina. Todo esto es basura. Basura. Estas las voy a alzar acá. ¿Qué andan haciendo, muchachos? ¿Qué andan haciendo? Esa también me gusta. Me gustaron estas. A ver. Pongámoslo de ejemplo nada más. Como. Pero acaba de pasar Navidad. Me tengo que esperar para ponerlos. Mientras los voy a dejar aquí, ya después los aviento para allá, para afuera. ¿Y este qué? Lo bueno que todo esto fue basura. Les digo que qué bueno que me dieron una bolsa grande para ahí echar todo. Más basura que nada. Mira, bolsa no, no, no. Deja de salir basura en esta casa, muchachos. Voy a
voy a hacer de comer. Ay. Voy a hacer de comer. ¿Dónde lo alzaré? Ay, ¿dónde lo alzaré? Bueno. También pasamos a la mexicana. Ya se nos está haciendo un hábito, un mal hábito. De andar pasando en la mexicana por panecito dulce. Pero muchachos, con este clima, ¿quién le puede decir no a un panecito dulce con café? ¿Sí? A ver, ¿quién? Mira, ¿a poco no se les antoja este? A ver, mira. Mira. Una mordidita. A ver, ahora traje un yoyo. Ay, traje un yoyo. Mira. Tania lo quería probar. Traje el yoyo. Y traje un rol de canela. Este se ve que está bien suavecito. Un rol de canela con... ¿qué es? ¿Nuez? Creo que es nuez, la que tiene arriba, miren. Qué chavocho. Y ya, pues ese es como de los mismos que he traído otros días. Una dona. Dona de chocolate. Estos están bien sabrosos. Bien sabrosos. Traje unos cuernitos sin azúcar. Bueno, sin la extra azúcar que le ponen arriba. Porque pues en sí, sí tiene azúcar, ¿verdad? Voy a ponerle el yoyo acá arriba. Mira, sale más basura. Yo creo que sí lo voy a dejar así, ¿o no? A ver. Está bien mojadito. ¿Quién es? ¿Te ladró, mi padre? Pero él no se sale, ¿eh? ¿Te ladró? Y ahí quedó la canasta, muchachos. Ahí quedó la canasta de pan. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado, muchachones? Nosotros venimos aquí a un mandado. Bueno, mi viejo vino a un mandado. Y pues lo acompañé. Pero aquí me quedé en la ven esperándolo. Ay, pensé que ya venía. Es decir, si se acaba de bajar, ¿por qué? Hoy es, ¿qué soy, muchachos? Ya ni sé. No traigo ni mi celular, ¿ustedes creen? Se me olvidó en la casa. Sí, hoy es martes 20. Hoy es martes 20. Y sí, les digo, venimos aquí a este mandado. Y ya de aquí, pues, vamos a pasar a desayunar. A comer algo porque no hemos desayunado nada. Bueno, yo me tomé mi café. Ya saben que cuando las niñas van a la escuela, pues me toca madrugar. Y les digo, yo ya me tomé mi café, nada más, es lo único que he tomado, puro café. Sin pan, sin nada. Y ahorita me puse estos aretes, pero no sé. Me había puesto estos en la casa, esos chiquitos. Ay, me salió. Me arranqué un cuerito.
Les digo, me había puesto estos blancos. Pero aquí en la VEN traía estos negros y me los puse en el camino. Pero no sé. Ya me los voy a dejar puestos, pues ya. Y les digo, no traigo mi celular. No traigo mi celular. Ay, como traigo la. Se me ve abajo la. Abajo del pantalón. Poquita piel. Y ahorita me la vi, la traigo toda seca, toda mestiza. Ay, me voy a poner crema. Me quiero agarrar como estas bolsitas en otros colores. Vi una, solo que colores claritos no, porque como si la estoy toque y toque, luego uno no trae siempre las manos limpias, se vayan a manchar. Ay. No sé dónde vamos a ir a desayunar, muchachos. A lo mejor a un Waffle House. A lo mejor. Aquí esos están en cada esquina. A ver dónde dice ahorita mi viejo. Pero se antoja así como unos huevitos con un cafecito. Y sí. Ya las niñas, pues les tocó ya ir hoy a la escuela. Se les olvidaron las banderas. Y se las tengo que llevar al rato a la escuela. Se acordaron que no las llevaban ya cuando ya se estaban bajando del carro en la mañana. Ya llegamos, muchachonas, ya llegamos. Aquí, okay, vamos a desayunar acá. Ay, no había pagado la VEN. Ya vine a dejarle acá las banderas a las niñas. Pero, ay, siento que estoy bien brillosa de este cachete. Pero, dijeron que ahorita iban a salir. Ya no puedo ir por el lado donde está la oficina, por donde siempre me meto, ni por enfrente, porque ahí están los bases de la escuela. Entonces, van a salir por acá, por una puerta, por un ladito acá, por un lado de la escuela. Hasta yo misma me desespero, muchachos. Por un lado de la escuela, y de aquí voy a ir a TJ Maxx a comprar el limpiador para los espejos, porque no lo he comprado, imagínense, desde la semana pasada. No lo he comprado, pero ahora. Pero ahorita voy a pasar a comprarlo. Que yo pensaba que tenía el que se me iba a acabar y otra botella, pero resulta que no. Que nada más tenía el que se me acabó. Porque luego las niñas también se agarran allá limpiando su baño, su cuarto. Los espejos, así. Oye, tocaron la campana. Y pues se acaba más rápido. Y ahorita van a venir. Que le mando mi locación a una amiga. Y me manda la de ella. Ay, no.
Y está como en medio del agua porque trabaja como en un... En un... Ay, ¿qué es? Es como un hotel chiquito, pero está en medio como de un lago. Y aparece ahí su cara como en medio del agua. A ver si no me agarra la fila ahorita para salir. Oh. Ahí viene. Yo te las iba a llevar, madre. Allí a la puerta. Oh, it's okay. ¿Ahí está Tania? No. ¿Quién la está deteniendo? My sweater. ¡Qué bonito se te ve el pelo! ¿Ah? ¡Qué bonito se te ve el pelo! Sí. Thank you. Ok, madre, ratito vengo. Ok. Ok. Ni la vi cuando venía. Vámonos, muchachos, antes de que nos agarre aquí el tráfico de... Pues de aquí, de los carros, que ya hay mucha fila para... Hay mucha fila de los que vienen por sus hijos. No me voy a agarrar aquí el tráfico. ¡Ándale! Ya salieron todos los eufemios. Todos los eufemios. Miren, muchachos, ¿cuánto vas? ¿Ven? ¿Cuánto vas? Y sigue, y sigue, y sigue. Y sigue hasta allí. Ok, ya voy yo aquí llegando a la tienda. Yo voy llegando aquí a la tienda. Me voy a echar de reversa. De reversa. Ustedes tranquilos y yo nerviosa, muchachos. Ok, tranquilos. Tranquilos. Golpe avisa. Golpe avisa. Mira, estoy viendo que ahí en el poste pusieron una rosa con un... con una cinta amarilla. Ok. Vámonos. Vámonos. A lo que venimos, muchachos, ¿eh? A lo que vinimos. Porque tengo que limpiar el espejo de la entrada. ¿Y qué más? El redondo que está ahí por el refri chiquito. Y no más. No que no. Espérense las llaves. Las llaves. Y me voy a rolear. Ok. Vénganche pa' acá. Ay, ay. Vénganche pa' acá. Mira, golpe avisa. Muchachos, ya salí, ya salí. Okay. Ya estoy entrando en calor. En calor. Para que se ventile. Le agarré el limpiador. Yo con la bolsa abierta. Agarré el limpiador. Miren, ya lo han visto, ahora ya se los he enseñado. Pero una vez más.
el limpiador este. Los primeros que agarré de estos muchachos los agarré en Home Depot. Y creo que los agarré como $2. Porque esa vez que fui estaban como en especial. Y agarré como 4 o 5 botellas. Pero eso ya fue yo creo unos 2 años. Uh-huh. Fue hace ya tiempo y pues apenas se me acabaron pues. Y le agarré a mi viejo estos calcetines. Estos calcetines, muchachos, son como arriba del tobillo, son de esos largos. Y se los agarré de los que estuvieran aquí como acolchonadito para que lo sienta mejor, porque con los otros que son así como normales luego le duelen los pies cuando anda como mucho rato parado o caminando. Entonces me dijo que le agarrara de estos, pero de estos, de esta marca, solo había uno. Entonces le agarré el otro de este, que también viene acolchonado de acá, de pues de toda la parte de la planta del pie. Solo que este es el Columbia y este son Adidas. Pero pues ya no había más de estos, así que le agarré uno de estos. Y pero los dos son iguales de largos. Me dijo que las agarrara estos porque también le da como que le aprietan de la parte de esta de acá, como que le aprietan en su pie y siente a gusto. Entonces sí, de esos les agarré 2 pares. Costaron $10. 10 y 10. Ahí está. $10. Quería ir a la Target, pero no sé. ¿Ustedes qué dicen? Pues ya estoy aquí. Déjale. Le bajo al aire porque en la mañana estaba haciendo mucho frío y lo subí hasta 90. Lo subí hasta 90, pero ya está calorcito. Ya ven que aunque no tengas el aire corriendo, de todas maneras sigue entrando o frío o caliente, depende cómo lo hayas tenido la última vez. Y se me estaba calentando acá, ya me estaba cociendo. Voy a llegar nada más porque veo aquí unos estacionamientos cerquitas. Bueno, muchachos, vamos. Vamos a distraer el ojo un ratito. Van a creer que me iba a agarrar el florero, pero solo tenían el tamaño que tengo yo en la casa. No tenían el más grande, el más alto, pues. Ay, 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 puras fallas. El día que vengo bien decidida a comprarlo no está. Bueno, compré. Déjale, subo acá porque la muchacha puso su sonete. Compré un paquete de chicles. Agarré un paquete de chicles. Y 2 latitas de chile chipotle. Y ya. Eso es lo único, muchachos. Yo creo que me va a tocar que irme a la casa y luego regresar. Pensé que iba a ser suficiente tiempo la tienda para ya de aquí ir por las niñas, pero no. Déjame prendo el aire porque si no me coso. Mm-hmm.
Y me digas te quiero. En esta vida no te pudo despertarte la mañana, volver tu sombra, recorrer contigo el mundo. En esta vida no hubo tiempo para que me recuerde, buscarte contigo en un momento. Chaparrito batalloso. Ay, ay, ay. Muchachas, no vayan a pensar que soy una teporocha. Ay, ay, ay. No vayan a pensar que soy una teporocha, muchachos. Ya llegué a la casa. ¿Y quién creen que me está esperando? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Quién creen que me está esperando? ¿Mm? A ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Chapadito, chapadito. ¿Saben lo bueno de acá, muchachos? De que se mantiene bien fresco el piso de aquí de abajo. El de arriba, ahorita así como está el clima, ahí arriba se siente como bien, así como, no calientito, pero así como tibiecito, pues. Y aquí abajo sí está fresco. Entonces lo voy a dejar así abierto. ¿Qué andabas haciendo, chaparrito? ¿Qué andabas haciendo, chaparrito? Dile hola a las viejas. Dile hola a las viejas, chaparro. Dile hola a las viejas. Dile. Dile hola. Dile hola. Dile hola, chaparrito. A ver la carita. ¡Chaparro! ¡Chaparro!